Bueno, pues bueno, bienvenidos a, un tercer capítulo de Fallout 4. Lo vamos a empezar a hacer aquí, por donde estoy caminando. Mi asentamiento. Le pondremos también electricidad y torretas defensivas y un poquito de todo. Así que nada, empezamos a edificar. Con la intención de que nos vengan colonos y vengan a hacer comida y esas cosas. Vale, a ver, estructura de metal. Prefabricados. A ver. No, este es el círculo completo. No, este no. Este. Estos son los que son de esquina. Vale. Se ponemos por aquí. Más ahí. Un poco menos. Hay que andar tanteando un poco con el ratón. Ahí. Perfecto. Vamos a poner los otros, estos otros. Más, vale. Es que luego si sobresale un poco, no pasa nada porque sobresale un poco. Pongo este así, es más grande. Voy a ponerlo aquí. Aquí voy a poner el esquinero ya. ¿Dónde estás, esquinero? Este por eso. A ver, ¿dónde estás? Es este, coño. Lo bueno es que tienden a juntarse unas con las otras. Es más fácil construir. Aquí. Vale. Ahora esta otra. Ahí. Vale, ¿cómo está esto? Sale el menú. Bueno, pues tenemos más o menos esto así, está aquí. Vale, pues vamos a poner la puerta. Bueno, queda todo cerrado bien, vale. Espera, espera, espera. Vamos a poner que vamos a poner la escalera para subir arriba. También. Estructuras de madera, prefabricados, paredes, escaleras. Igual pongo una de estas así que mola bastante, ¿eh? Mola, a ver, date quieto así que no moleste mucho. Ahí. A ver cómo queda. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Aquí lo que haré será poner las esquinas torretas y abajo, no sé si dentro o fuera, pondré un generador y de más familia. Vale, bueno, pues esto está. Aquí voy a ponerle un tejado. Pero bueno, primero vamos a cerrarlo. A ver, una puerta. Bueno, a ver cómo se ponen las puertas aquí. Estructuras de metal. No, pero puertas. Estas puertas más chungas, joder. Todos de madera. Todos iguales, vale. Paredes. Mira, los tejados sería algo tal que así y lo pones aquí, ahí y ahí está. Aquí, como voy a poner del otro, no, está nada afuera. A ver, que alguno que sea tipo puerta. No, es que esta no me vale, no encaja. Esta igual sí. Ah, pero esta es completa. Y no me vale. Bueno, pues nada, tipo pared, entonces. Esta, entrada. A ver, tal que aquí, venga. Sí, lo de unirte, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, desde aquí a ver si lo van a echar mejor. No. Lo que voy a hacer va a ser ponerle esta otra. A ver si. Así, sí. Que
se va a unir aquí. Vale. Vamos a ver si llega la puertita. Se aguanta ahí. No venera. Vale. Por alrededor, ¿no? Vale, pues ahora vamos a poner. Podría poner otro piso más, pero pasa, no es que es tontería. Porque a los colonos voy a meter en la casa de esta que hay aquí y demás. Esta va a ser solo para mí. Bueno, igual meto alguna camuca también, pero en principio. Esto va a ser como una especie muy fuerte. Vale, a ver. Defensas. Torretas. Torreta pesada. A ver qué te pide cada cosa. Torreta pesada. Esto es tipo cañón. Foco. Torreta con escopeta. Torreta láser. Hombre, hay muchos que no puedo hacer. Esta torreta de misiles sí. Pero bueno, vamos a hacer la básica, porque todavía no tenemos muchos recursos. Por mucho que me haya emperrado en recoger casi todo lo que he podido. No hay manera de. Entonces voy a poner una aquí. Que como no consume energía eléctrica ni gasolina, no consumen nada. Las creas y ya está, ya que las tienes ahí para toda la vida. Pues pongo justo en la esquina. Que puedan disparar también hacia abajo. Vale. Yo creo que estamos bastante bien así. Vale, esto por un lado. Luego ahora vamos a poner electricidad. Igual ponía algún parapeto por aquí para que no pudieran disparar o tal. Bueno, eso objeto de posterior estudio. De momento esto está aquí. Después también vallaré toda esta zona. De tal forma que quede todo. Un perímetro, digamos, de seguridad. Vale, vamos a poner, qué sé, un generador por aquí. Por ejemplo. O lo pongo dentro. Esto es que igual hace mucho ruido. Bueno, total, no creo que vaya a estar mucho tiempo por ahí. Vamos a ponerlo aquí dentro. Y ya está. Así no hay peligro de que me lo revienten o lo que sea. Vale. Chuta Cosworth. Que te reviento de ahí. Vale, a ver. Energía. Generadores, vamos a poner uno sencillito. Te da 3 de tal, 3. Este te da A. ¿Al que necesita? 3 de cobre, 2 de cobre. Acero, goma. Tengo mucho de. El cobre hay que tener cuidado porque el cobre es lo que se utiliza para los. Para los cables y no suele haber mucho, es complicado de conseguir y entonces tampoco merece la pena gastarte muchísimo en. No sé, generadores, ¿eh? A este no lo puedo hacer porque necesito aluminio y material nuclear. Es grande. Y luego tienes el generador de molino. Necesita 4 de cobre, con lo cual no me interesa. Este necesita 3 y este necesita 2. O sea que voy a poner este. No, voy a poner aquí fuera. Aquí delante de casa. A ver, no sé dónde está. Vale. Crear, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos un generador. A lo que vamos a ponerle son los conectores e interruptores, ¿vale? Esto se le pone esto aquí. A ver, dónde se. Quieto, vale. Ahí. Es para. Para poder apagarlo o encenderlo. Bueno, está apagado. Más cosillas. Es este. Uno de este tipo, ¿vale? Lo pones aquí y lo pegas en la casa de tal manera que le. Que todo lo que esté más o menos comunicando con ello queda iluminado. Entonces lo vamos a poner aquí. A
Ahí está puesto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar un cable desde ahí. A ver. Space, das al espacio, conectar un cable, quieto. Vale, ya está. Le haces una vez un toque y otro. Ya está. Eso ya estaría conectado. No sé si lo veis. Vale. Está ahí el cable conectado. Ese. Vale, entonces ahora se supone. Debería ser que cada vez que pones una bombilla aquí debería funcionar. Porque ya tiene electricidad de que se le ha puesto. Le voy a poner las sensores por aquí. A ver, una ahí. Mira, a ver si tiene luz. Vamos a probar. Entonces, luces. Venga, una bola. Luz estroboscópica, mira. Se ha montado la discoteca aquí. Ahí quería poner estos farolillos aquí. Uno. Y. Sí, luces. Conectores, interruptores. Vamos a poner otro igual que este. Vamos a poner tal que aquí. Sí, aquí así. Ya está. Ahora vamos a conectar el cable. Vamos a tirar otro cable de aquí. Ya está. Nos vamos. Tiki. Hasta aquí. El cable este aquí queda como el culo. Puesto. Mira qué catenaria tiene. Mandeo. Bueno, ese hay que colocarlo mejor. Pues no, no se ve tan mal, ¿eh? Se ve bastante bien. Vale. Oye, ¿qué? Si ponemos vallas. Vallas. Estructura de vallas de basura. Alambrada. ¿Y esto cómo son las alambradas? Son madera y acero, básicamente, sí. Y de esto tengo bastante. Vallas de basura. Ah, me cabrá que puertas. Ah, pero también tengo acero. Madera y acero. Uy, esto ya. Esto son palabras mayores. Mira qué estructura, más guapa. Valla de basura. Hostia, tiene buena pinta, ¿eh? Esquinera, vaya basura. ¿Qué más tenemos por aquí? Estas van a ser las puertas. Esto sí, vale. Si no, cortar aquí a esta altura y hacer un perímetro alrededor de todo lo que es la carretera por el lado de allá. Sí, total, si no, luego. Si no, total, luego lo puedo mover, o sea que no pasa nada. Voy a moverlo un poco más. Que no lo deje muy ahí. Ahí. Perfecto. Ahora, a ver, madera y acero. ¿Cómo son estas vallas? Estas son las puertas. Algunas que no consuman goma, pues no. Mira, madera y acero, esta. Esto tiene buena pinta. Voy a poner de estas. Es que no se unen entre ellas, ¿eh? Bueno, pues ya que ya he terminado de hacer el perímetro, el cierre perimetral, bueno, estoy dando el puente, ahí veis una parte, entiendo que esto forma una barrera natural, no tengo que poner nada, no creo que vayan a subir por aquí los monstruos o lo que sea, lo que ataque. Lo he puesto desde aquí hasta la casa, he utilizado la parte desde la casa como barrera. Esta es una de las entradas. Funciona para adentro. A ver si Cosworth entra. Entra, Cosworth. Dejarla cerrada. Porque el cabrón de él las abre constantemente. Vale, esto es todo el cierre por aquí. Como veis, bueno, he cogido la carretera y la he dejado dentro, entonces justo por fuera la he cerrado. Aquí voy a construir otra casa para inquilinos o bueno, para colonos. Las que estaban bien las dejo y meteré ahí también gente. Y nada, esta es la segunda puerta que he puesto, es esta de aquí. Voy a cerrarla ya.
a dejarlo bien. Ah, te quedas fuera. Bueno, he puesto dos de agua. Esta es mi caseta. He traído el fogón para aquí. Esto es el generador de electricidad. Aquí se puede apagar o encender o apagar. Ah, venga, pero espera. Entonces, lo que toca hacer es mover esto de aquí, este cable. Espera, quieto. Y moverlo aquí, aquí. Y ahora. Ya, ya, ya. Vale. Ahora ya sé que me haría lo de apagar la luz y se encenderá. Pues ahora se encendería y se apagaría. Vale. Porque tienes que conectarlo de aquí al interruptor y del interruptor a las bombillas. Vale, bueno, por dentro he metido unas cuantas camas ahí. Aquí, bueno, tenía pensado sacarlas luego a las otras casas. Y aquí, bueno, he puesto torretas defensivas, una en cada esquina. Mira, así en plan simple esto. Luego empezaré a poner más cositas y tal. Pero bueno, como asentamiento. Vale, bien así. Además, ahora que está todo el perímetro cerrado, bueno, como veis, se ve desde aquí bien. Esta es la otra entrada, bueno, vas todo por aquí. Deja el árbol fuera, vas hasta ahí y luego ya continuarías con la parte que hemos visto desde el otro lado. Ahí está el puente y está la otra entrada. Entonces, este pueblo en principio estaría, bueno, bastante protegido y ya, un poco más. Así que nada, creo que este capítulo lo vamos a dejar aquí ya por hoy. Pero con el tema de electricidad, bueno, ahí hay para hacer millones de cosas, es increíble. Puedes hacer hasta carteles luminosos con ellos y que vayan cambiando de color y alternarlos. Y bueno, la verdad que vale. Casi como si fueran carteles de Las Vegas, pero una pasada. Pero bueno, eso ya es para tener mucho tiempo libre. Así que nada, esto es la catal. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Y en el próximo capítulo más. Y bueno, y por supuesto, si te ha gustado dale like y si quieres más vídeos de este tipo, pues suscríbete.